Vamos a estar conversando a partir de este momento. Hace un tiempo habíamos recibido al doctor Eduardo Luz, representante en su momento de muchos de los vecinos que se veían afectados por la instalación del ferrocarril central, los recorridos, la velocidad, los productos que estos ferrocarriles estarían transitando, ¿verdad? Hizo sus descargos aquí, comentó el movimiento de vecinos que está llevando adelante y que realmente se iban a oponer al tren de UPM. Hoy estamos recibiendo como invitado al señor León Lev. Él, bueno, fue ministro recientemente del Tribunal de Cuentas, luego de 8 años, y también durante 2 años fue presidente de AFE. Así que también exige su derecho a réplica con respecto a las palabras del doctor Eduardo Luz. Bienvenido, León, un placer tenerte. Muchas gracias y buenos días para todos. Buen día. Bueno, ¿cómo le, primero que nada, ¿no? ¿Cómo lo lleva la campaña en este momento? Bien. ¿Desde qué lado usted aporta? Bueno, yo aporto como integrante de la Alianza Progresista Lista 738, donde están las figuras de los ministros Lilian Quechichián, Rodolfo Ningnovoa, el diputado... ¿Ya que lo menciona? No debe dejar. A ver. ¿Quechichián? Sí. Porque hay... Cuando uno conversa con dirigentes del Frente Amplio, sobre Quechichián hay un gran signo de interrogación. Hay quien dice, la verdad es el momento que Lilian pase al Senado. Pero hay muchos que piensan en Quechichián como posible intendente de Montevideo. ¿Usted cómo lo visualiza? Yo creo que es la ciudadanía la que debe decir. Eso es ni que hablar. Pero primero tiene que enfrentar a tomar una decisión. Yo no lanzo candidaturas. Pero le brillan los ojitos. Hoy por hoy, ella va a ser candidata al Senado. Vamos a ver después. ¿Pero sería un buen nombre para la intendencia? Sería un buen nombre. Primero, ella fue edil muchos años. Sin duda, el turismo tiene que ver con Montevideo. El principal centro de turismo del Uruguay es Montevideo. Nosotros hablamos de Punta del Este, pero el principal centro de turismo es Montevideo. Y la verdad que su obra, tanto en el turismo general como en el turismo social, porque no es solo los cientos de miles que vienen, los uruguayos y uruguayas que adquirieron el derecho a ejercer el turismo, los jubilados, las quinceañeras, o sea, mucha gente que encuentra en el turismo un disfrute y un derecho del siglo XXI. Porque no estaba dentro de los derechos que los uruguayos pudiéramos disfrutar del turismo. Y creo que la ministra Lilian Quechichián, al igual que el ministro Héctor Lescano, hicieron un aporte muy grande para impulsar y renovar el turismo en el Uruguay. Una industria sin chimeneas. Bueno, le traduzco a la gente, anoten el nombre de Lilian Quechichián ahí. Para la intendencia. Sí, está ahí, en la vuelta. Por lo menos. Ya tenemos a Maneco, no. Concejal en Rivera, no. Y a Lilian Quechichián de Montevideo. Por estamos favor. Armando el mapa. No me equipare situaciones. Golpe sí. Bajo, ¿eh? Estamos hablando en serio. Son los que están. No. En el Frente Amplio hay varios. Yo ¿sí? Quiero, sí. ¿Y lo dicen? No, pero. Por eso. Yo por algo lo pregunto. Maneco yo manejo la información y por eso le pregunto. Pero acá acaba de dar una respuesta que es bastante clara. Sin duda. Por lo menos, Alianza Progresista va a elevar el nombre de Lilian Quechichián. Lev, volviendo al tema, o arrancando con el tema tren, ferrocarril central, ¿cuál es su postura? ¿Cómo está viviendo? Además, habiendo sido en algún momento presidente de AFE, ¿cómo ve este renacimiento casi que inminente? Lo primero, yo fui 2 años presidente de AFE. Administrar AFE no es una tarea fácil, porque era una empresa que luego del hachazo del año 1988, donde 5.000 trabajadores pasaron a excedentes, fueron redistribuidos, el ferrocarril empezó, al decir de Florencio Sánchez, un barranca abajo. Pero ¿qué sucede? Si el Uruguay quiere ser un país productivo, tiene que tener un sistema multimodal de transporte. El transporte carretero no aguanta más esos pesados camiones de doble, triple tracción que dejan huellas profundas. Uno va por la ruta 5 y no parece que va por una ruta, parece que va por un valle, que va porque los camiones van dejando profundas hendiduras. El propio intendente de Tacuarembó, Eberda Rosa, amigo mío, compañero en la Cámara, él es del Movimiento Rocha, dice, ya no se puede transitar en la... ¿Y usted cree que el ferrocarril central, o como muchos lo dicen, inclusive nuestro anterior invitado, Eduardo Luz, es el ferrocarril de UPM?
¿Va a sacar esos camiones de la ruta si en realidad lo único que está llevando es cargas de UPM? Yo creo que toda simplificación lo que lleva es una ridiculización. Lo primero, una actitud de respeto, incluso con aquellos que están en contra. Este es el ferrocarril del Uruguay, no es el ferrocarril de una empresa. Porque tener la columna vertebral del sistema ferroviario Montevideo-Rivera es imprescindible para que el Uruguay tenga un sistema ferroviario. Ustedes tienen que saber que esta obra ahora es Montevideo Paso de los Toros, pero ya se hizo antes la obra Paso de los Toros-Rivera. Y además de eso, con los préstamos del FOSEM, los préstamos estructurales, estamos haciendo el ramal Piedrasola, Algorta, Paysandú y Salto, o sea, tener un sistema ferroviario. También es verdad que la demostración de que no es, a ver, es una de las obras, si no la más importante de los últimos 50 años. Sí, yo iba a decir 15 años, pero seguro, ahí va, 50 años. En campaña electoral no hubo una mención a que esta iba a ser la obra más importante desarrollada por el periodo de gobierno del Frente Amplio. Eso indica que algo cambió. Si no, en campaña electoral se hubiera dicho, vamos a hacer el tren entre Montevideo y Paso de los Toros porque es la obra más importante. ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, el interés de UPM. Entonces, de ese punto de vista, hay que reconocer que más allá de que la obra sea importante, de envergadura y que pueda tener sus beneficios, que el factor UPM es clave en esto. Yo le voy a agregar un complemento. ¿Sabe lo que cambió? Que se tiene la financiación. No es un proyecto, es un proyecto financiado. Que el Banco Interamericano de Desarrollo da un crédito de 500 millones de dólares, que la Corporación Andino Financiera da el complemento. O sea, estamos hablando de una inversión de 970 millones de dólares financiada. Esta es la diferencia entre proyectos y realidades. Esto es lo que cambió. Hoy nosotros tenemos un proyecto de Ferrocarril Central Montevideo Paso de los Toros, que además le va a cambiar la fisonomía. Vamos a entrar en el siglo XXI. Va a haber lugares donde el tren va a estar soterrado en forma subterránea y si no va a pasar por encima de las carreteras a través de viaductos. Va a haber un cambio estructural. El Uruguay, después de que esta obra se construya, va a tener una nueva realidad. En Paso de los Toros, y se hizo el lanzamiento, se puso la piedra fundamental, y estaba el intendente de Durazno, que es blanco, y el intendente de Tacuarembó, que es blanco. Acá no es una política de partido, es una política de Estado. Y esto es lo que hay que saber, esto es lo nuevo, una política de Estado, y además de eso, que está financiada. Eso es real. Es una política de Estado, políticos de casi todos los partidos, más allá de que cada uno quiera sacar agua para su molino, como lo hacen algunos sectores, pero los intendentes son blancos, así que defienden, por supuesto, el Ferrocarril Central. Los problemas no son políticos, sino que son con los vecinos. Sí. El escribano Luz nos decía el otro día que ustedes, bueno, o el gobierno, traza una línea ferroviaria que atraviesa los poblados. Trenes que van a pasar a muchísima velocidad, 24 horas los 365 días del año, cargando productos tóxicos en enormes cantidades. Y él decía que resulta mucho más barato sacar el tren de esos centros poblados y alejarlo. ¿Cuál es su opinión, de acuerdo al conocimiento que usted tiene de este tema? Lo primero, usted lo calificó al jurisconsulto, usted dijo escribano. Yo quiero decirlo acá ante cámaras, que él no tiene la vigencia de escribano. Que hace 5 años, y yo acá tengo la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que lo inhabilita para la condición de escribano. Primera cuestión, no es menor. O sea que, a ver, la representación que está haciendo esta persona, podemos dar de vuelta con mucho gusto. Artículo. La representación que está haciendo esta persona de una serie de vecinos de diferentes lugares del país, ¿no la puede hacer o no tiene razón de hacerla? Primero, él la hace como abogado, pero esa doble condición de escribano y abogado ya no la puede ejercer. Yo acá tengo la resolución del 2014, no de hace 5 meses. 2014, Montevideo, 8 de abril, desinvestidura del escribano Eduardo Manuel Luz Ita. ¿Por qué razón fue desinvestido? Acá, porque tiene denuncias por defraudación. 2 denuncias por defraudación.
hace 5 años y no logró levantar la inhabilitación, por lo menos tiene que tener un mínimo de prudencia para cuando llama a los vecinos a ejercer, porque no es que los vecinos piden hacer juicios, él va a que los vecinos hagan los juicios, él incentiva y estimula. Es más, yo acá tengo, acá hay un audio, donde él, ¿qué dice? Propone como estrategia motivar la realización de juicios en quienes tengan viviendas cercanas a la vía para financiar el movimiento. Y miren entre comillas lo que dice este audio. El juicio es lo menos importante. Lo importante es que en la prensa empiece a salir. Como no tenemos plata con esta gente, voy a hacer un acuerdo, que ni siquiera lo tengo que hacer por escrito. Cuando cobremos y rescatemos lo que pusimos, y si puedo, algún pesito más, lo importante es tirarles con todo para desgastarlo. Ahora, la inhabilitación del mensajero, como en ese sí. caso y organizador, inhabilita también los temas que él puso sobre la mesa y que son a priori atendibles, como el pasaje del ferrocarril en zonas muy pobladas. Yo le voy a decir lo siguiente. Yo esto lo saqué de los registros de la Suprema Corte y hablé con autoridad de la Suprema Corte. O sea que esto está actualizado. Él no es escribano en este momento. Segunda cuestión. Él es miembro del Instituto del Derecho Constitucional de la Universidad de la República. Y cuando yo voy a los profesores agregado, grado 4, dice doctor escribano. Los miembros del Instituto de Derecho Constitucional no sabían, si no es por esta denuncia, que él no está en condiciones de ejercer su título de escribano. Este es el hecho objetivo. Yo no voy a calificar, no es mi responsabilidad. Pero mi responsabilidad es que la gente no sea incrédula y que sepa que quien lo está estimulando a hacer juicios contra el Estado hoy no puede ejercer la condición de escribano público. Este es el hecho objetivo. Lo demás corre por la cuenta de ustedes, de los vecinos y de la opinión pública. Ahora, me parece, retomando un poco la idea de Leo, usted dice el mensajero o la persona que está de alguna manera dando la cara, siendo el vocero y el, pongámoslo entre comillas, el incitador de los vecinos. Ahora, también puede haber vecinos que en su real saber y entender se sienten o perjudicados o consideran que el proyecto no los atiende. ¿Qué argumentos podrían recorrer si no fuera la vía legal para recurrir esta obra? Primero, el derecho constitucional y legal para hacer una interposición de recursos frente al derecho de expropiación que está fijado en la Constitución y en la ley. Primera cuestión, el derecho de expropiación para obras públicas forma parte de la Constitución y la ley. Segunda cuestión, como lo dijo el intendente Vidalín, referido a gente que en Durazno pedía hacer, el ferrocarril estaba antes que ustedes vinieran a vivir. No es que el ferrocarril vino después. ¿Cuál es el proceso? Primero hubo un trazado de las vías férreas y en torno a las vías férreas se crearon los centros poblados. Acá, ¿quién vino antes? Porque la gente que se puso al costado del ferrocarril sabe que está al lado del ferrocarril. Ahora, que el ferrocarril dejó de transitar a 80 kilómetros por hora para transitar a 20, a 30 kilómetros por hora. Ahora, que nosotros recuperemos un ferrocarril a 80 kilómetros por hora y 22,5 toneladas por eje, es una bendición para el Uruguay. Pero no solo para UPM, para los oleaginosos, para la leche en polvo, para los granos, para el arroz que viene de Río Branco, para la cebada malteada que la tenemos que mandar por vía fluvial porque no teníamos vía férrea desde Salto para ir hasta la Ruta 5 y después ir hasta Rivera. O sea que acá el Uruguay se repotencia, y no se repotencia solo el sistema ferroviario, se repotencia el puerto y el sistema de puertos nacionales. Ahora, dos preguntas porque volvemos, usted está haciendo la defensa del proyecto, yo le estaba haciendo referencia a otro. Se le voy a preguntar así directamente. Con mucho Para gusto. Usted, Lust es un chanta. Yo lo que digo y que lo que yo tengo demostrado, acá tengo el acta de la Asociación de Escribanos, dice ética de la Asociación de Escribanos del Uruguay. Acta de comparendo, 17 de octubre del 2013.
Fíjese, ¿desde cuándo? Y él nunca, cuando le dicen escribano, nunca dijo, no, yo no puedo ser escribano porque estoy inhabilitado. ¿Y la motivación? No me respondió si era un chanto o no, pero ¿y la motivación? ¿Es político-partidaria o es simplemente de generar un recurso económico? Mire, yo tengo un antecedente, porque si esta fuera la primera vez, yo cuando era presidente de URSEC, también me encontré con una situación similar de un abogado que había sido desinvestido de su condición de escribano porque estaba embargado por UTE, por Antel, y por lo tanto le quitaron el... Ese señor era el que representaba las radios del interior contra las radios comunitarias. Y yo le dije, pero usted interpone recursos cuando usted esté inhabilitado. Usted un mínimo de respeto por la institucionalidad tiene que tener. Yo al doctor Luz no lo conozco, pero realmente me sorprende. 2 años de estar estimulando recursos y jamás nadie dijo que él estaba inhabilitado para ser escribano por razones muy serias y graves, para que la Suprema Corte de Justicia lo inhabilite. Esto no es un problema político, ¿eh? Este no es un problema político. Yo le hablo de la motivación de él y su grupo. Yo creo que la motivación... Yo no soy psicoanalista. Y yo... Motivaciones, cada uno que las diga. Yo lo que me refiero es a actos. Estimular, como yo lo leí, a que los vecinos hagan juicios contra el Estado y que él no les cobra ahora, sino que va a cobrar después, me parece que es de dudosa credibilidad. Sabemos muy bien que el paso del tren genera pueblos. Los ha creado a lo largo y ancho de nuestro país. Y también la desaparición del tren también generó pueblos fantasmas. Totalmente. Yo lo que le quiero decir, no solo generó pueblos fantasmas. En los 90 se quitó la vía férrea de Trinidad y Durazno sin autorización legal. Sin autorización legal. Se desmontó la vía férrea de Durazno a Trinidad, se quitaron los rieles y se quitaron los durmientes. Entonces, acá han pasado muchas cosas desde el 88. Más el drama de la estación central, más que también fue una estafa del concesionario. El Estado, por casi 30 años, no pudo retomar la administración del edificio de la estación central. Lev, para redondear, porque ya nos quedamos sin tiempo, última pregunta. ¿Qué pasa con la situación del tren y de las personas, ¿no? Usted dice que no es un tren de UPM. ¿Hay un cálculo de cuánto se va a utilizar para UPM y cuánto se va a utilizar para el resto de las necesidades del país? Mire, todo va a depender que los productores tengan garantizado los horarios, las garantías para que lo que envíen las mercaderías puedan llegar en tiempo al puerto de Montevideo. Si ese ferrocarril comienza a funcionar, tiene regularidad, yo estoy seguro que muchos productores a lo largo de la Ruta 5 van a recuperar la credibilidad en el ferrocarril, que va a ser más barato que el transporte de carga por vía automotor. Perfecto. Muchísimas gracias por su presencia. Un placer, ¿eh? Encantado. Conversábamos entonces con León Lev, ex ministro de Tribunal de Cuentas, también presidente de AFE.